Hace 6 años que no ocurría lo que sucedió el día de hoy aquí en el Calvo y Bascuñán. Esa fue la última victoria del elenco Puma ante la Universidad Católica, ya sea jugando de local o de visita. En esa ocasión, Marcos Aguirre y Ronald González le dieron el triunfo al Club Deportes Antofagasta por 2-1. El día de hoy, partido válido por la 13ª fecha, claro. Una Universidad Católica que viene virada, desde luego de ser eliminada de Copa Libertadores, sin embargo, tricampeón del fútbol chileno, el mejor equipo sin duda del último lustre del campeonato nacional y siendo puntero del torneo, venía de vencer con autoridad a O'Higgins de Rancagua y venía con otro ánimo. Sin embargo, Antofagasta, que venía de 5 fechas sin perder, de 2 fechas consecutivas triunfando en calidad de local, quería hacer lo suyo y repitió formación, de lo hecho en el último partido. Jugado en calidad de visita ante Ñublense, el profesor Juan José Rivera se plantó muy bien en Deportes Antofagasta en la primera fracción y de esta manera Antofagasta logró sacar diferencias en el primer tiempo rápidamente en el minuto 12 de Nico de Martini ante una sesión de Tobias Figueroa, la misma ecuación de fútbol, la misma ecuación que llegó al gol en el partido contra Wanderers, la conexión argentina para poner el 1-0 en el marcador. Con esto Católica se fue arriba, trató de controlar las acciones en el campo y Bascuñán se adueñó de la pelota, pero sin embargo Antofagasta tuvo las acciones de riesgo todavía en la primera fracción. Eduard Bello marró un gol solo frente al pórtico ante una buena sesión nuevamente de Tobias Figueroa, que fue la figura del partido, jugó para sus compañeros y también marcó la tercera diana en el marcador cuando Antofagasta estaba muy complicado luego del descuento cruzado. En el segundo tiempo Antofagasta salió con la misma convicción, con las mismas ganas que tuvo en el primer tiempo y en una presión alta por parte de la ofensiva antofagastina sobre la defensa del elenco cruzado, permitió que Jason Flores, ante la salida del portero Pérez, de muy buen trabajo el día de hoy a pesar de haber ido a buscar el balón 3 veces al fondo de las mallas, el esférico, puso un globito maravilloso en el arco norte para poner la segunda estocada del Club Deportes Antofagasta. Pero en breve Católica se fue nuevamente arriba y con un penal muy, pero muy dudoso a instancias del VAR, cobró un penal el profesor Héctor Jona, muy discutido acá en la tribuna tanto por la dirigencia del Club Deportes Antofagasta como por los colegas de la prensa y sobre todo por el banco del Club Deportes Antofagasta. Fernando Sampedri puso el 2-1, pero Antofagasta rapidito pegó el combo de vuelta nuevamente a través de Tobias Figueroa, control en el área, giro y a cobrar para poner la tercera diana del Club Deportes Antofagasta después. Walter Huerta puso las cosas en suspenso y a sufrir los últimos 10 minutos, sin embargo Antofagasta se plantó muy bien con 2 líneas de 4 y pudo sacar la tarea adelante para quedarse con 3 puntos que son vitales a la hora de empezar a salir de la medianía de la tabla de posiciones y empezar a pelear por cosas importantes. Para eso vino Juan José Rivera, para poder pelear posiciones de Copa Sudamericana, posiciones ojalá de Copa Libertadores, y el día de hoy un triunfo ante el tricampeón. Así que sin duda que por lo menos lo meten en la discusión, en la mesa de los que van a pelear por lo menos Copas Internacionales hasta fin de año. Queda trabajo por hacer. La próxima semana, el día lunes, visita Antofagasta a Club Deportes La Serena y todas las transmisiones las puedes seguir siempre a través de Madero Deportes en la 102.5 del dial y todas las alternativas aquí en www.timeline.cl. Chau.